La ejemplaridad y el funcionamiento en la base centraron el debate. Nada puede ser ajeno al conocimiento y accionar del partido, dijo Morales Ojeda, quien se interesó por el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y el delito en el municipio de Cienfuegos, el impacto en las redes sociales de un trabajo político e ideológico acertado, las consecuencias de la pandemia y la participación de la militancia en las intervenciones comunitarias. Esto es para movilizar, organizar y garantizar el papel que le corresponde al partido. Cuba gasta más de 2.000 millones de pesos en la compra de alimentos, cifra a reducir, como se debe incrementar la producción nacional en el polo agrícola Orquita, con programas para el fomento de plátano y yuca e introducir frutales. Esta es la mejor respuesta que podemos dar a los acuerdos del Congreso, de manera concreta. Es produciendo comida, es logrando bajar precios, es logrando satisfacer necesidades, es logrando que los mercados tengan todos los productos que seamos capaces de cultivar. Yo creo que ahí está el reto, porque a veces hablamos, bueno, hablamos del octavo Congreso, hablamos de ideas, conceptos y directrices, pero esto es en concreto. Y nos toca a todos movilizar a los trabajadores, las estructuras del partido, las estructuras sindicales aquí de la empresa. ¿Cómo están saliendo ustedes salarialmente? De 3.500 a 4.000 pesos mensuales. ¿Están recibiendo de utilidad? Sí, sí. Trabaja mucho el tema de la hortaliza el fin de año. Se está trabajando con intencionalidad los semilleros de tomate en los dos polos productivos para nosotros asegurar el tomate de fin de año a la población de Cienfuegos y de la capital, que también tenemos responsabilidad con ella. Los dirigentes partidistas visitaron la fábrica de harina de yuca, una alternativa que agrega valor a la materia prima. La planta puede estar trabajando 2 toneladas diarias de materia prima para lograr 760 kilogramos de harina, que de ellos serían el 70% para el consumo humano y el 30% para el consumo animal. Esta harina para el consumo humano podemos estar utilizando para sustituir el 30% de la harina de trigo en la confección de panes y también de dulce como polvorón, etc. Roberto Morales Ojeda y José Ramón Monteagudo Ruiz se interesaron en las áreas de Juraguá por el sellaje de las plantaciones. Se les dijo no existir dificultades para cumplir con la campaña de siembra y tener en la tierra una seguridad de alimentos para el año 2022. En otra jornada de trabajo en Cienfuegos, visitaron el Consejo Popular de Reina, donde se acometen labores para el saneamiento ambiental, la mejora en el abasto de agua y de instalaciones sociales. ¿Y qué tú crees que lo que se está haciendo ayude a resolver algunos problemas? Sí ayuda, sí ayuda. Además que la comunidad se siente muy contenta porque esa es la instalación primordial de aquí de Reina. Los grandes, aquí han salido grandes futbolistas, incluyendo mis hijos que en el 91, con 13 años, pues eran fueron los primeros juegos del ALBA que se hicieron allá en Venezuela y trajeron una medalla de oro. Mi CDR, Vanguardia Nacional, toda la vida ahí lo mantenemos. Quedan las actividades, claro, por de ahora, como está la situación de la pandemia, pero no se pasa por alto ninguna actividad. La recuperación de la escuela del barrio, áreas deportivas y el contacto con pobladores dejaron la impresión en los dirigentes del partido de una provincia que avanza y evidencia cuánto se puede hacer con la participación popular. Desde Cienfuegos, Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.